Buenas y bienvenidos a un vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact. Y como ya sabéis, toca continuar un poquito la aventura. Pero primero tenemos un evento Doctrina Marcial. Así que vamos a venir por aquí y vamos a ver un poquito de qué va todo esto. Enfrentamiento inesperado, ya que te has visto envuelto en la contienda, no te queda más remedio que empuñar tu espada y afrontar el desafío. Pues parece que lo primero que tenemos que hacer en este caso, en este evento, es venir por aquí y seleccionar esta misión que entiendo que nos va a llevar literalmente de vuelta a Inazuma. Así que vamos allá, gente, vamos a ver un poquito qué pasa. Y bueno, parece que está cerca de una ubicación sencillita de acceder, como es la entrada de nuestra querida Inazuma. Aquí está Tadaki. After all these years, senpai, I was hoping it would never come to settling this with real swords. Oh. Cut out that weak-sounding nonsense. Come on, it's between you and me. There can be only one victor. Why are those two fighting on the road? Someone else is here. Hey, get away from here, you two! Yeah, we're disciples of the Kono Ito art, and are about to settle things with a duel. We don't want anyone getting in the way, especially outsiders like you who know nothing of the sword arts. Of the sword arts. When it comes to wielding a sword, the traveler here is super strong. So, you're just another person looking to steal our chance to compete. In that case, we'd better team up and deal with this outsider first. What say you, senpai? Sounds like a plan to me. Teach me a lesson. Huh? Pues vamos allá. This single chance belongs to the Kono Ito art. No vais a poder conmigo. Que se note la lápida del lobo. Allow me. Vale, uno menos. Train harder. Vale, pues esto ya está. Les hemos derrotado. ¡Que pruebe nuestro acero! You finally got them to stop. Hey, you two! This is all just a big misunderstanding. We're just passing through here. We didn't want to steal anything. ¿Qué era eso de un pase para combatir? Senpai, how could this happen? This youngster completely overwhelmed us with only a few moves. I thought this would be our chance to show the power of the Kono Ito art to the world. Who knew we would be defeated before we even set foot in the arena? No need to say any more. What happened here only proves that we're out of our depth. Master did always tell us that no matter how strong you may become, there is always someone stronger. But we didn't listen. As for this entry ticket, I'm afraid that no matter which of us use it, the results would be the same. Wait, what are you two mumbling about? You guys were at each other's throats just a moment ago. I'm sorry for the misunderstanding. We're disciples of the Kono Ito art. Just now, we were about to duel to see who would enter the Warrior Spirit sword fighting exhibition. This competition is very important to any practitioner of the sword arts, and since we rarely see anyone pass through here, we mistook you for a competitor trying to steal our entry ticket. Again, I apologize. Ya está olvidado. Just a moment, please. If it wasn't for you, I would have never realized my own inadequacy. Right. Our fight just now was a real eye-opener. I know now that I must further cultivate both my mind and my swordsmanship. Senpai, I have an idea. Why don't we give the entry ticket to him? Fine by me. Only a real swordsman is qualified to stand in the Warrior Spirit Arena. We still require more training. Wait, wait, wait. You mean you want the Traveler to compete instead of you? Ni siquiera había oído hablar de ese torneo, pero yo lo gano, no os preocupéis. If you want to join. Either way, this entry ticket is useless to us now. Bueno, pues nada. Acabamos de ganarnos un pase para una competición, así que vamos a ver. So what do we do about this entry?
Pues no lo sé, Paimon. Mi plan era ir al desierto a hacer misiones, pero oye. Torneo Doctrina Marcial, lucha de espadas organizado por la Comisión Yashiro. ¿Vale? Vamos allá, pues vamos a ver de qué va esto, ¿no? Hay que ir a la hacienda Kamisato y ver un poquito qué está pasando por aquí. De nuevo, lo que me gusta de este tipo de eventos es que, lo que digo, aunque sea tiene un poquito de historia, no es el típico evento de me peleo y ya está. Y eso pues siempre motiva un poquito más a todo. Así que venimos por aquí y vamos a preguntarle a nuestro amiguito. ¡Hola! Traveler, Paimon, good to see you. ¿Qué tal, Madarame? Both the commissioner and Miss Kamisato are out on business for the day. Oh, we're not here to see them today. Actually, we were hoping to ask about the Warrior Spirit sword fighting exhibition. Ah, so the Traveler wants to enter the competition too. I'm terribly sorry, but we were flooded with applicants and all the entry tickets were already issued last week. But if you want tickets to see the final exhibition match, I'll see what I can do. Perhaps I can get you some. Oh, no, no! Let us explain. We were able to get our hands on an entry ticket today. From the sound of it, this competition is really popular. Indeed. Warrior Spirit is a competition with a rich history in Inazuma. Not only is it a good opportunity for martial artists to test their strength, but it is also a form of honor. The Almighty Shogun hopes to use this opportunity to spread the elegance of the art of the sword to more people. The upcoming competition has introduced many new formats to appeal to a wide variety of spectators. Traveler, since you already have an entry ticket, you should enter the competition. It is a rare opportunity, after all. Bien, lo tendré en cuenta. By the way, given you've only heard about the competition today, you probably don't know yet, but Miss Kamisato just... Why hesitate when faced with such a great opportunity? If you're not honored to be a part of Warrior Spirit, there's no need for you to hold on to that entry ticket. What are you saying, Hirotatsu? That's not how we speak to our guests. I don't mean any insult, Madarame. On the contrary, I would love to see the Traveler in action. Everyone here has heard of you. Even Miss Kamisato thinks highly of you. I always assumed you'd be someone we'd all look up to. But now it seems everything we heard were nothing more than rumors. You lack spirit. ¿Qué? Hey, come on, Hirotatsu. The Traveler isn't from a martial family. Besides, spirit and swordsmanship can also be displayed other ways besides competitions. Can you believe this guy? That makes two groups of people talking down to us on the same day! Ugh, there's nothing Paimon hates more than people underestimating the Traveler when they don't even know him! Contente, Paimon. You can run your mouth all you like, but this isn't something that can be proven with words. I, Hirotatsu, am a true warrior, and don't need to go around bragging to make a name for myself. I'll take my leave now. Bueno, la cosa está que arde con el torneo. Es, yo creo que la mejor oportunidad de mostrar lo que valemos. He's the type of person that tends to just say whatever comes to his mind. No te preocupes, le demostraré lo que valgo. Does that mean you're entering the competition? Great! Paimon approves! Show not the sharpest samurai that you're the real deal! The competition starts on Rito in 2 days. I didn't get a chance to tell you just now, but Miss Kamisato left for Rito today to discuss competition matters with Miss Hiragi Chisato. Oh, pues vamos allá. In that case, let's go meet Ayaka and Rito! Vamos a Leo, torneito, bien guapo. Vamos un poquito a buscar en Rito, ya sabéis, a nuestra querida amiga Kamisato Ayaka, la hermana de Kamisato Ayatu. Y bueno, por aquí lo que digo, opciones fáciles, venimos al teleport de Rito y a correr como locos con Diluc, porque él puede solo. Diluc de PS, patrocinado por KTS y por la lápida del lobo SL. Por cierto, poca broma, pero ya está en R3. Y no me sale constelación de Diluc, es increíble. Necesito Diluc, por favor. Menos Kikis y más Diluc. Welcome back to Inazuma. Nice to see you too, Ayaka. Actually, we've decided to enter the Warrior Spirit Sword Fighting Exhibition. We heard you two were making preparations on Rito, so we thought we'd come and check things out. What a coincidence.
We just finished talking about the Archon's emissary and whether the Traveler would be interested in the exhibition. And now here you are. The Archon's emissary? What's that? Oh, you've never heard of it? Didn't you come rushing back to Inazuma because of Miss Ayaka's letter? Letter? What letter? Never mind that now. Paimon, you were asking about the Archon's emissary? Yeah, what's that? The Archon's emissary has a special responsibility in the Warrior Spirit event. However, it's hard to describe without touching on the origins of this event. Warrior Spirit originated from ancient Inazuma legends. Esto comenzó a organizarse basándose en el folclore de Inazuma y que ganara la competición tendría el honor de conocer y batirse en duelo con la Shogun Raiden. However, the Almighty Shogun was far more powerful than any human being in a direct confrontation. Therefore, vale, esto pinta interesante. Ojo, evento, volvemos a Inazuma, lo que digo, no me dejan explorar Sumeru. Who would then provide assistance and protection in the fight against the Shogun. Because the Almighty Shogun decided to convey her skills and the will to protect the citizens of Inazuma. Later, the event evolved into a competition that focused on the art of swordsmanship, and the tradition of a duel with the divine has been retained as the final exhibition match of the competition. This final match allows later generations to understand the origin of warrior spirit and the meaning of martial arts. Wow. Sounds like a pretty important event. Yes. Nowadays, the Almighty Shogun won't attend the exhibition match in person, but she will still send a special envoy to fight on her behalf to display her divine strength. Of course, the role of the martial artist goes to the winner of the competition, and the divine familiar will be fulfilled by a true swordsman, a role also known as the Archon's emissary. This time, I will be fulfilling the role of the Archon's emissary. Oh, so that's what this is all about. Paimon gets why this competition is so popular now. Paimon's right. Vale. Though the Shirasagi Himegimi attends some festival ceremonies from time to time, it's not often that we get to see her excellent swordsmanship up close. The Almighty Shogun said that this time, we need to host a competition aimed at the public and recruit a powerful ambassador to promote it. Oh, and by the way, this is Onodera from Yai. La editorial ya está en todos los lados. Hagamos lo que hagamos y ellos van a aparecer. And in addition, he proposed two strategies to increase the popularity of the competition. Expanding the target audience and increasing word of mouth. Wow. Those ideas sound pretty professional, but, what do they actually mean? Well, expanding the target audience means getting more people involved in the comp. Previously, competitors were required to be practitioners of one of Inazuma's schools of swordsmanship. However, this time, the requirements are different. Some combat regulations. Sí, la verdad que, bueno, ya sabes, es que esto estamos ahora en directo, luego lo subiré al canal. Pero sí que es verdad que tenéis mucha razón con lo que estáis poniendo en el chat, gente, del tema de que hay muchas veces texto, pero yo creo que cuando es lore como esto, está bastante interesante. ¿Una votación? That's right. In the past, it was the Almighty Shogun who decided what the Archon's emissary would wear in the exhibition match. People can vote on one of the four seasonal styles, such as cherry blossoms or autumn leaves. Miss Kamisato will wear whichever outfit receives the most votes. Although voting won't begin until the day of the competition, my retainers have already been speculating on which theme will win. These plans are only possible because Miss Kamisato agreed to be the Archon's emissary. I know this must be a lot of pressure for you, Miss Kamisato. No, not at all. It's an honor for me to have an opportunity to promote the sword arts. You flatter me, Miss Kamisato. Now then, I must get back to preparing some final details regarding the vote. Vale, pues este se va a preparar los detalles, así que entiendo que nos toca ahora ya avanzar. Paimon, now that you're here, Miss Chisato and I can show you around the competition venue. Vale. Great, let's go. Pues vamos allá. ¿Queréis que lo cambie? A mí no me importa, ¿eh? O sea, de verdad os lo digo. Creo que era en opciones, si no me equivoco. A ver. A ver, audio. No, idioma, ¿no? Lo queréis en japo, ¿no? Vale. Vamos a ver. Sí, sí, no, no tengo problema, ¿eh? Os lo digo en serio. Si es lo que digo, el juego está muy bien doblado. Ojalá estuviera doblado en español, pero ya, a ver.
con todo lo que llevan, ya es muy tarde. O sea, vosotros tened en cuenta que normalmente el doblaje lo van haciendo según van sacando las cosas, entonces sería un poco locura. Pero bueno, la verdad es que a mí el juego, lo que digo, en todos los doblajes, o sea, no, en inglés también me gusta. Ahí está. Donde más coinciden las voces creo que es con chino, si no me equivoco. Claro, ¿qué quieres decirme? ¿Qué tal si me explicas todo eso de la carta primero? Me da mucha rabia cuando se mueven los labios y nunca vemos las palabras ni en inglés ni en japo, macho. Tenían que tener algo para que simulara cuando habla. En Harry Potter, por ejemplo, el doblaje está brutal. ¿Cómo no vas a estar a la altura? ¡Ayaka! ¡Por favor! ¡Pero es uno de los PJs más rotos del juego! Los amigos están para ayudar, Ayaka. Lo entiendo perfectamente. あなたも大会に参加することを聞いて、あやか!って、あれ?二人とも何話してたんだ?旅人さんが大会に出ると聞いて嬉しい。と話していたのです。彼の稲妻での人望を持ってすれば、ひひ、こいつが出れば絶対いい試合に。パイモンの言う通りですね。私もあなたのご活躍を楽しみにしています。 Bueno, pues todo el mundo quiere verme luchar, así que vamos a darles lo que quieren. Una buena lucha. Vamos a ver. Entiendo yo que aquí se viene lo bueno, ¿no? Vale, pues se hace tarde, así que nos vemos en el torneo. Vamos a ir a tope, vamos a ir, tengo muchas ganas. Y bueno, parece que hay que esperar 2 días, así que ya sabéis, venimos al relojito y hacemos magia. Oh, oh, oh. Pa, 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 pa. El tema que comentáis de personajes y tal, a ver, yo al final creo que tenéis que... La clave es buildearte los que a ti te gustan. Obviamente hay sinergias importantes. Yo, por ejemplo, Jin es un personaje que la gente dice que no vale para nada. Es de los primeros que había en el juego, pero le tengo un cariño enorme. Y ya solo por el hecho de que me cura y demás, me vale ese slot en el equipo. Sé que para el abismo y todo eso no es la mejor opción. O sea, Bennett, por ejemplo, me parece una de las mejores opciones y es un 4 estrellas. Pero bueno, ahí al final cada uno yo creo que tiene sus gustos, sus cosillas. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Como un Liron! さすが旅人さんです。余裕のある表情ですね。試合前に最善の状態を保つのは大事なことだからな。皆さん調子良さそうですね。今日の開幕試合もきっとうまくいくでしょう。そういえばこの2つの箱には投票用紙。はい、すでに手配は完了しました。 左の箱にあるのが塩分電信の投票用紙で、旅人さんの実力をもってすれば3回目の試合まで生き残るのも容易。もちろんだぜ。小野寺さん、塩分電信用の投票箱を運びます。はい。Eso, vamos a la ceremonia de inauguración. ¡Al arena! Pues vamos allá. Vale, hemos completado el enfrentamiento inesperado. Es la misión, entiendo yo, que precede a todo esto. Y ahora sí que sí, vamos a meternos aquí para preparación para el combate. Ya sabéis cómo va todo esto. Completa un duelo en dificultad normal contra Ibuki o en dificultad alta contra Ibuki. Vale, a ver, aquí entiendo que está todo, ¿no? A ver, ver reglas, vale. Entiendo que van a ser un montón de... Ojo, ¿eh? Son combates, poca broma. Y hay que pasárnoslos en 2 dificultades. Vale, tendrá una técnica de espada distinta, ¿no? Técnica normal, vale. Estas son las... Vale, defensa impenetrable. ¡Claro que sí!
Azul. Ha llegado el momento. La clave es defendernos bien. Ahí está. ¡Toma! A ver, la clave es contraatacar, obviamente. Ahí está. Desafío completado. 46 segunditos. Vamos a salir del duelo y a ver qué pasa ahora. Vale, pues con esto entiendo que tenemos el primer combate completamente ganado. Lo que digo aquí, realmente, como podéis contemplar, lo importante... A ver, podemos completar la dificultad más alta luego si queréis, pero... No creo que lo grabe para YouTube, lo haré con vosotros y de chill. Pero básicamente con completarlo en dificultad alta nos llevamos 60 protogemitas por cada combate. Así que yo creo que vale la pena. Además hay objetos interesantes y moras, ¿vale? Así que ¡vamos al lío! Y a ver qué pasa. Segundo combate, Hirotatsu. Este que nos había hablado antes ahí que iba de guay, pues ahora le toca a él sufrir nuestros golpeteos. Así que ¡vamos con la presentadora! Y sí, estamos preparados. No. Espera. Lo he puesto en baja, tío. No, me tengo que tragar esto, ¿en serio? ¡Ah! Hirotatsu, por favor, que ahora nos volvemos a ver, amigo, no te preocupes. A ver, está épico, ¿eh? O sea, el modo este, tengo que decirlo, está bastante guay. Desafío fallido, no pasa nada. Regresamos a la arena, ¿vale? Entiendo que con esto... Ah, pues no, tengo que salir del dominio. Claro, si regreso a la arena, tengo que... poco a poco. Poco a poco, vamos allá, vamos a darle a empezar. Y lo que digo, tenemos que seleccionar la segunda dificultad, ¿no? A ver. Dificultad alta. Vale, pues sí que podemos entonces volver a la arena, entiendo, ¿no? Vale. No ha dejado cubrirme. Vale, ahí se ha comido una. Vale. Cuando golpea a las tres, más o menos. Ahí está. Ahí lo hemos quitado bastante. Oh, ahí me ha dado lleno. Ahí está, fuera. Desafío completado. Toma ya, 51 segunditos. Regresamos a la arena y entiendo que desde la arena no me deja... Ah, no, tengo que salir, sí o sí. Me obliga a salir. Pues nada, vamos saliendo. Bueno, lo que digo, está interesante, ¿eh? Vale. Y eso... ¿Cómo se hace? Entiendo que ahora tengo nueva parte de la misión, ¿no? A ver. Divina de la muerte. Vamos allá. Vale. Hemos pasado las dos primeras rondas del torneo, pero esto, gente, como podéis ver, no ha hecho nada más que empezar. Así que vamos a ver qué ocurre ahora, porque tenemos que ir a la, entiendo que a la zona de la editorial ya, ¿no? Xiao, esto te lo dejo a ti. Xiao es rápido. Vamos a ver. ¡Ah! オルツ以上事件簿は、貴兵の人気作品だからな。それに、オルツ以上の身分は神里家のご令嬢にふさわしいと思わないか？うん。オルツ以上は強気で、いたずら好きだし、
Vale, no entiendo nada, pero vale. Cosplay de novelas ligeras. Habrán cambiado de idea, Paimon, no te falles. Sí, sí, bueno, aquí todo lo que sea sacar skins, yo la verdad que me gusta bastante. Es lo que digo, me molaría mucho alguna skin, por ejemplo, para Xiao. Es uno de mis personajes mains y lo disfruto mucho. Yo sé que mucha gente, me lo estáis comentando por el chat y es eso, de que ole mis huevos por llevar a Lilu, por llevar a Jin, tal. A ver, es un equipo que me gusta. Yoimiya me moló mucho el diseño y ahí está en el equipo, lo que digo. Al final, Adacen lo tengo. Bueno, realmente, mira, para que lo veáis, o sea, que me lo estáis diciendo y tal. Ahora mismo tengo todos los personajes del juego, o sea, están todos. No me falta ninguno, creo. Pero claro, hay personajes que, por ejemplo, me tendría que subir y todo esto. Y voy mega, lo que digo, de tranqui y tal. Bueno, lo habéis visto. O sea, tengo bastante suerte con las tiradas. No tengo ningún personaje C6 ni movidas de estas. Sí que es verdad que cuando he ahorrado para un personaje ha sido siempre para Xiao, creo, en este caso. Pero con Alacen tuve una potra brutal. O sea, con Alacen creo que tiré 10 deseos y me salió. O sea, sí que es verdad que lo que digo, tengo la Kiki es la que más tengo, pero tengo suerte en el banner de evento. En el permanente soy matado, ¿eh?君、それを防ぐために、わざわざ投票用紙に題名を書かなかったことが。嘘だろ。本当に演武電信できる衣装の投票にこんな問題が起きてるなんて。旅人さん、パイモンさん、あなたたちも投票の結果をご存知のようですね。おお、オイラたちどころか、ここに来る途中みんなこの話題で持ちきりだったぞ。神里さん、このような重大な失態を犯したのは私たちの責任です。今すぐもう一度投票を行い、その際にしっかりと説明します。Vale. いいえ、小野寺さん。少々お待ちください。衣装を取り違えたことは、私たち大会陣営しか知らないこと。それに、模擬試合で流行りの作品の衣装が出てくることについて、特に不平や不満の声は上がっていませんでした。むしろ逆に、大会の目的は、より多くの人に、 試合に興味を持ってくれる衣装が出てくることに対して、この結果を利用しましょう。最後の模擬試合で。しかし、それではご迷惑をかけてしまいます。何しろ小説の登場人物の衣装は、小野寺、ノーテプロコペス。エイジャサベルチャルコンコアイケララ。大丈夫です。 小説に登場したフォンテーヌ様式の衣装は複雑なものではありませんし、普段の服装とは違いますが、慣れるように頑張ります。おお、平然としてるけど、なんだか迫力がひしひしと伝わってくるぞ。はい、わかりました。それでは神里さんの提案でいきましょう。 模擬試合で最大限の実力を発揮していただくために、読者用の行事の衣装をこの2日間で神里さんの体型に合わせて調整します。はい、お願いします。Pues nada, cuenta con nosotros. Vamos al lío. Pues parece que toca continuar el torneo. Me está gustando el evento. ご安心ください。 無理はしていませんよ。それにちょっとだけ嬉しいんです。まだ、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 
Bueno, es una skin, Ayaka. Me parece bien que te cambies el estilo para este torneo. Así que vamos a ver qué pasa con todo lo que está aconteciendo aquí en Inazuma. Un torneo de arte marcial, una aventura con nuestros amigos. Y como siempre, una nueva opción para ver a Ayaka con un traje de gala. Encantado de verte, Ayaka. ¡Vamos a la arena! Vale, ellos van a comprar las medias del traje. Nosotros nos vamos de lleno a la arena. Ya tenemos Divina de la Muerte, esto es lo que digo. Manera fácil de enseñarlo la skincilla nueva de Ayaka. Que por cierto, la verdad que está bastante cool, ¿eh? O sea, si os mola Ayaka, pues yo os animo a que os hagáis con ella. Pero bueno, nosotros ahora vamos a el torneo, que es lo que aquí acontece. Por un lado vamos a recoger, ¿no?, las bonitas recompensas que teníamos aquí del 2. Ahí está, las tenemos todas. Y ahora sí que sí, venimos aquí y vamos a enfrentarnos a Yuonan. Venido directamente desde las tierras de Sumeru, parece que tenemos a un nuevo oponente aquí. Así que ya sabéis, hablamos con Reina y vamos a decirle que dificultad alta. Aquí vamos a lo que vamos, a por todas. ¡Hola! ¡Qué guapa la espada de abrazo! Esa me flipa. Este ya parece más imponente, ¿eh? Esto, yo en mi cabeza, ¿vale? Me suena la música de la lucha en mi cabeza, efectivamente. Me la ha comido. Vale, va con un tempo un poquito más lento, ojo. Pero es que la paro pero no le hago daño, ¿no? De contra. Ahí, ahora sí. Vale. Vale, ahí le hemos hecho lo tocho. Adiós. Ya está. 56 segundos, nuevo récord. Hemos conseguido vencer al oponente. Y ahora sí que sí, vamos a continuar. Las estrategias, como estáis viendo, no lo veo complicado. Lo que digo, son 4 gemas y es un poquito de historia para vendernos aquí, ¿no?, el bonito traje de Ayaka. ¡Ojo que toca contra Tarun Maru, el perro de nuestro querido amigo Toma! Y ahora sí que viene el otocho, ¿eh? Vamos a ver. ¡Hola, reina! Estoy preparado. Dificultad alta, ya por todas. ¡Woo! A mí la verdad que me mola bastante este evento, ¿eh? El tema de Inazuma, a ver, ha sido anticlimático. Ya sabéis que estábamos completando tranquilamente en el canal. Esto ya es un directo y por eso lo traigo en evento, porque luego a lo mejor cuando lo subo en el canal tardo un poquito más, porque últimamente voy fatal. Estoy con el Hogwarts Legacy, estoy con el Fire Emblem y no me da la vida, gente, de verdad, no me da la vida. Trabajo, vida, no me da. ¡Ojo, se ha hecho grande! ¡Ah, vale! Vale. Vale, es el truquillo, ya lo he pillado. Ahí está. Vale. Lo he pillado. No es complicado, pero el problema es que a veces me lo como. ¡Ah! Ahí está. 48 segunditos. Probablemente el rival más duro hasta ahora ha sido el perrete, porque mola mucho. Bueno, ahí está para coger la recompensa. Nosotros vamos ahí a ello. Y a ver quién es el quinto oponente. Esto es la semifinal, ¿no? Akatsuchi Saemon Jusso. Jusso. Vamos a por Jusso. Pues es lo que os digo, gente, o sea, el tema es que me quiero poner ya después de esto con lo del desierto, pero aún no he hecho ni la misión de Alacen. Por cierto, creo que se me ha fastidiado el joystick, macho, del mando de la Play. Y esto es de la Play 5, tío, soy un carga joysticks. Bueno, vamos allá, vamos a intentarlo, pero se me va a veces para atrás el personaje. El problema es que creo que eso me pasa con Genshin, ya no sé si es algún fallo momentáneo de la Play, pero habrá que mirarlo. En el Hogwarts no me está pasando, creo. Madre mía, este sí que impone respeto, chaval, ahí.
Vamos allá, gente. Que se note que podemos contra este samurai. Ah, ¿echa fuego? Vale. No me ha dejado cubrirme el otro, ¿no? A ver. ¿Qué? A ver. ¡Le he dado! No sé qué está pasando. O sea, sí, me lo cubro, pero no sé. Vale, ahora podemos hacer el ataque de este bestia, ¿no? Y darle fuerte. Ahí está. Pero... De verdad, me está mareando que flipas. Se pone el fuego. Vale, me ha fallado el timing, que ahí he sido yo, lo digo yo. Ahí le he dado, pero no me está funcionando, a ver. ¡Ah, que se me ha quedado el gatillo enganchado, tío! ¡Perdón! No lo había visto, se me había quedado el gatillo enganchado, bro, perdona. Ahí, madre mía. Tío, no me está yendo, y es que estaba enganchado con... Dios, menos mal que me he dado cuenta. Y ahí dándole digo, ¿qué? No va. Vale. Has luchado muy bien, samurai. ついに今回の演武電信剣術大会の優勝者が誕生しました。明日は大会最後の模擬試合が開催されます。旅人と神里さんは共に将軍様の特使である人形カラクリ剣士マグー剣豪と戦います。皆さんまたお会いしましょう。旅人さん素晴らしい試合でしたね。 Gracias, Ayaka. おめでとうございます。 旅人さん、でも明日戦うマグー剣豪ってやつ、以前ヤシオリ島の外れであったのと名前。心配いりません。特使の実力は相当なものですが、明日の試合では神の目の使用が禁じられていません。それに相手の出方に応じて隙をうかがえば。早川がそう言うならもちろん最終的に勝てるかどうか 私も確信ありません。ganaremos、やべらさやか。今日は張り切っていますね。今晩はちゃんと休んで。うん。Pues parece que esto continúa y que se viene ahora el otocho, así que vamos a ver. Yo también me muero de ganas. どうして旅人さんまで。いいじゃないですか、あやかさん。ahora es cuando es tu momento. 二人の期待に応えてあげましょう。え、わかりました。では約束です。明日の朝、か Vale, no espera lo de la tienda de camiseta. Vale, hay que esperar hasta mañana. Así que una cosilla, lo que me estáis comentando, el tema de eventos, la duración. Yo creo que eventos de esta duración están bastante bien. No es un problema. Pero al final es como todo. O sea, es que hay gente que le gustan de una manera las cosas. A otros le gustan, por ejemplo... Yo, por ejemplo, una de las cosas que más he hecho últimamente en los eventos de menos no son las mazmorrillas así, estas guays de ir ahí a enfrentarnos contra enemigos y tal. Sí que es verdad que al final... Es lo que digo, es un juego que tiene mucho contenido. Además, esta versión ha sido bastante interesante. O sea, seamos sinceros, el tema de lo del desierto, estoy enganchadísimo, ¿no? O sea, solo tengo ganas de avanzar un poquito más, de ver qué pasa. Y bueno, este evento me ha hecho parar, ¿vale? Me ha hecho parar y quiero saber, porque ahora que hemos reparado a Ben Ben, yo creo que con lo del asentamiento hay muchas cosas que hacer. Así que hay que pegarnos viciadas. Vale, vamos a ir a hablar con Kamisato Ayaka y a ver cómo va todo. A mí sí, es que me gusta mucho, es lo que digo, que hay personajes, al hacen todo el mundo dice que está muy bueno, el arconte de Dendro es brutal. Yo al final pues voy probando los que más me molan, a nivel estilístico sobre todo. Diluc siempre ha sido DPS, bros. Que lo tengo en C1 solo, a Diluc, o sea, no os penséis que está ahí tochísimo. Pero mola. 安心してくれ。今日は困らせに来たわけじゃない。謝りに来た。旅人。先日の試合は見事だった。君は剣術に精通している。技の出し方も奇麗はあるが、威圧感がなく品格を伺えるものだ。
この前は君のことを軽んじてしまった。無礼な態度をとって申し訳ない。許してくれ。No te preocupes, está todo olvidado. 二人はお嬢様を迎えに来たんだろう。お嬢様は室内で着付けをしていらっしゃる。もうすぐ出てくるはずだ。旅人、お嬢様が来る前にぶしつけなお願いがあるのだが、聞いてくれないか。¿De qué se trata? お嬢様は我々家臣に今日の模擬試合について話さないんだ。だが最近はどんなに忙しくても夜になると必ず数時間剣術の鍛錬をなさっていた。お嬢様はいつも真面目だ。今日はあくまで模擬試合であって勝たなくてもいい。とはいえお嬢様の性格だ。絶対に全力を出して我を忘れるまで戦うだろう。家臣である俺はもちろんお嬢様の実力を信じている。ただやはり試合ではお嬢様を援護し守ってほしい。 No te preocupes, lo haré. 旅人、お嬢様のこと頼んだぞ。お、アヤカが出てきたぞ。¡Hala! Está guapísimo, ¿eh? Sono, ¿qué os ha pasado? Porque está guay el traje. Los dos os callasteis. ¿Este traje es raro? ¡Ya, ya! ¡Ayaka! ¡Muy bonito! ¡Se ve muy bonito! ¡Se ve muy bonito! このような格好は合わないのではないかと心配していたのですが、でもあなたたちが似合っていると思ってくれたのなら安心しました。みんなも綾華の姿を見たらきっと驚くだろうな。パイモンさん、ありがとうございます。旅人さん、準備が整いましたので会場へ向かいましょう。お嬢様、旅人、行ってらっしゃい。模擬試合がうまくいくように祈っている。Pues gente, parece que toca continuar con la aventura. Toca ahora volver al torneo. Así que ya sabéis, vamos a por el último enfrentamiento y de paso a coger las recompensas del anterior que no las hemos cogido. Así que arena de doctrina marcial, allá vamos. Y ahora pues venimos aquí a preparación para el combate y al lío. Vale, por aquí tenemos lo primero que recoger, las buenas recompensitas. Por aquí están, muy bien. Y ahora pues vamos a... tras 12 horas. Aún no puedo entonces, ¿no? ¿En serio? ¡Miro! ¡Kamisatoke no ojousama to tabibito ga kita zo! Vale, pues creo que... esto luego... A ver, el tema es que ahora, claro, en un rato me voy fuera y voy a estar un par de días fuera de casa. Pues... me da a mí que acabaré... que acabaré el evento en casa, el último combate, y lo subiré también a YouTube y ya está. F en el chat. O bueno, cuando venga hago otro directo, ¿no? No sé cómo lo haré, gente. Pero qué rabia, tío. ¿Qué es rabia? まもなく開始します。案内に従って入場していただき、ご着席ください。神里さん、旅人、お二人も一緒にご入場を。旅人さん、準備はできていますか？Como nunca antes, en marcha. この後の戦い。 Vale, entiendo que lo que luego me faltará entonces no es parte de Lore, sino que es el último enfrentamiento, ¿no? Vale, aquí está el Tengu, ¿vale? Ya sabéis. Pero vamos ahora con Ayaka, o sea, el combate doble. ¡Oh! La prueba final. El viajero y Ayaka contra esta máscara que es un Tengu, que ya sabemos que es un boss del juego, pero
Apareció por primera vez en unas islas de verano. Luego se nos quedó en Inazuma y aquí está. El Oni espada heroico en este caso, ¿no? Vale. Tú. Sí, tú. Perdió la capacidad de devolver golpes. Vamos ahí, esta es la clave, yo creo que es Ayaka, ¿eh? Aquí, o sea, literal, fijaos. ¡Ojo! Aquí Ayaka está muy OP. Oh, a mí me da igual, ¿no? Ya casi tenemos la vida cargada, así que se viene lo bueno. Toma el poder de Ayaka y lo combinamos con el prota. Y adiós. Ha sido fácil. Dime que se han currado una mini cinemática. Pues no. Ya está, lo hemos conseguido. ¡Uy! ¡Suscríbete! Kenjutsu no koto wa yoku wakarimasen kedo, kaijou no kinchoukan ni aterarete. Dana, teki ga waza o kuridasu tabi ni oira pikupiku shita zo. Tabibito, Kamisato Ayaka. Ojo, kujou sara. Mogi jiai no shori. Migot. Wa, sara. Omae mo shiai o mi ni kite ta no ka? Ah. Shogun sama no mei de kono shiai o mitodokeru tame ni kita nda. Futari tomo subarashii kenjutsu o hiro shi. それに息も合っていた。観客たちに剣術の美を見せただけではなく、私も多くを勉強させてもらった。それほどでもありません。お前たちは大会の準備段階から駆け回り、そして今日、演武伝心の大会を無事終了させた。すべては将軍様も見ていらっしゃる。これより天守閣に戻り、将軍様に今回の模擬試合のことを、ありのまま報告するつもりだ。では、先に失礼させてもらう。ところで、皆さんこれから予定はありますか？宇宙艇で打ち上げをするのはいかがでしょう？やったー！ここ最近毎日試合のことばっかりで、ゆっくりご飯を食べられなかったからな。早く行こうぜ。¿Qué te pasa, Yaka? Ima ni natte yoyaku shiai ni katta shikkan ga waite kimashita. Kono shiai de ooku o benkyou sasete moratta to Kujou-san wa iimashita ga, jitsu wa watakushi mo onaji kansou desu. Kankyaku seki ni ita minasama wa kizuite inai kamoshiremasen. Desu ga, nandomo kiken o norikoeru koto ga dekita no wa, anata ga soba ni ite 敵の攻撃を引きつけてくれたからです。あなたがいなければ、私一人では絶対に勝てませんでした。Eres demasiado humilde, Yaka. そうですか？そんな風に言われると、実を言うと、旅人さんと知り合って以来、ずっとあなたと技を磨き合いたいと思っていたのです。Podemos cruzar espadas siempre que quieras.Me metáis hecho eso en el chat, ¿no? Por favor. Qué rápidos que habéis estado, ¿eh? Esto es que lo sabíais, ¿no? ¿Le está tirando la caña ya acá? Ha sido adorable.Y está en plan de, vosotras. Sí, Paimon corta rollos. Ahí está, gente. Ahí está. Porque queremos comprobar quién es más fuerte. Sí.
旅人さん、先ほどの話は二人だけの秘密ですよ。Oye, chat, os estáis revolucionando con Ayaka, con el shipeo aquí de Ayaka y el Traveler, ¿eh? Pillina, pues vale, con esto tenemos doctrina marcial completado. Entiendo que del evento, a ver, si no me equivoco, aquí, claro, en competición marcial lo tenemos ya todo, lo que son las misiones. Pero debería de faltarnos, ¿no? En duelo, a ver. Se desbloquea tras 12 horas. Esto entiendo que es la gran final, ¿no?, de esta epopeya increíble. Así que poco más deberíamos de decir por aquí. Lo que digo, voy a estar ahora con vosotros. Vamos a estar aquí echando unas partidijas, haciendo cosillas. Pero bueno, para YouTube luego ya terminaré el combate que falta. Y lo dejaré todo subido en un vídeo like a boss. Un link mega, no fake, 100% original KTS. Nada más que decir a los que estáis aquí, los que me estáis viendo en YouTube. Como siempre, muchas gracias por ver mi contenido. Como siempre, recordaros, dejad el buen like, aunque después de esto continúe el vídeo, porque siempre mola. Y así pues los de aquí de Twitch también lo saben. Y eso, pues que nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Adiós! Vamos a disfrutar, gente. ¡Al lío! Ok, pues parece que por fin podemos venir aquí a por el último combate, entiendo. Así que vamos a venir tranquilamente por aquí a ver cómo termina esto. Aquí está el Oni Espada Heroico, ¿vale? Ya hemos vencido aquí a todos los que podíamos. Esto lo hemos hecho con nuestra amiguita Ayaka, pero aquí tenemos el verdadero desafío final, así que nada, vamos a empezar. Y ya sabéis que si esto mínimo lo completamos en normal, pues aparte nos darán para el pase de batalla puntitos, que viene bastante bien. Pero bueno, vamos aquí con Reina y vamos a decirle que sí. Y dificultad, por lo menos lo que yo me lo voy a poner en alta, porque eso ya ha sido guay. Vamos a por él, vamos a enfrentarnos de una vez por todas. Aquí el tema es que vamos sin Ayaka, ojo. Me encantan las miradas que se pega el prota con cualquiera que sea su oponente. Queda bastante, bastante épico, ¿eh? Ojo. No puedo cubrirme, ¿eh? Vale, le puedo devolver un golpe, pero el resto no me deja devolvérselos. ¿Por qué? A ver. Ahí estamos. Vale, vale, vamos a golpearle. La clave es por lo menos quitarle media vida, ¿eh? Ahí vamos, vale. Casi. Bueno. Poco a poco. Vamos allá, otra vez tenemos esto recargado, así que le golpeamos con todo. Al lío. Vale, 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 ya casi está, ya casi está. Una defensa más y nos lo reventamos. Pues no he podido. Me ha dejado roto, ¿eh? No me está dejando. Ahí está, fuera. Desafío completado, un minutito y medio, pero yo creo que ha sido suficiente. Así que salimos del duelo y vamos a ver si ha funcionado. Vale, entiendo que sí. Vamos a recoger las recompensas. Venimos aquí a eventos y aquí en Doctrina Marcial tenemos un poquito todo. Aquí tenemos todas las misiones que ya hemos completado de este evento. Y por aquí está el último de los duelos, que ahora pues básicamente nos deja recoger las buenas recompensas. 60 protogemitas más, y ya sabéis que si lo completamos en experto podremos acceder a todo lo que queda. Y nada, con esto tendríamos completadito toda la aventurita esta de Genshin tan guapa, así que espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande, y sobre todo lo que digo, cualquier cosilla me lo dejéis en comentarios. Nada más que decir, si os ha molado todo el evento aquí que se han currado con Ayaka, como ya sabéis, voy a intentar ir un momentito a casa de Ayaka, ¿vale? Vamos a ver si hay alguna cosa extra, porque normalmente los eventos suelen meter algún easter egg, casi siempre. Y pues por aquí podríamos ver a lo mejor algo. Vamos a ver. Pero bueno, es lo que digo, este evento básicamente yo creo que se ha centrado en enseñarnos la skin de Ayaka, y que la gente pues pueda un poco, ¿no?, verla, para si le mola comprarla y demás. Por aquí no está Ayaka, así que entiendo que
Debería estar en Ritou, pero tampoco la hemos visto ni a ella, Shogun. Ha ido Kuyo Usara por ella y... poco más. Ha estado interesante el evento, me ha gustado. Pero es lo que digo, me falta algo en plan que cierre todo esto. Lo típico, la típica misioncita pequeñita, pero que te lleva, ¿no?, a algún lugar. Pero bueno, yo creo que con esto lo que digo, ya estaba hecho todo, nos faltaba esta pequeña batalla que se desbloqueaba al final del evento y ya mereció la pena. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor recordad que podéis dejar el buen like, podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy Josh Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima. Adiós.